Hola, ¿cómo están? Yo soy Ann y esto es Overflow. El día de hoy les quiero compartir algo que ha estado rondando en mi mente desde hace tiempo y es algo que leí en Daniel, que les quiero compartir y creo que está muy a tema con lo que estamos viviendo en estos tiempos. Está bien, eso está en Daniel, el capítulo 3, los versículos del 15 en adelante. Les quiero leer. Dice así, este es el rey Nabucodonosor, para ponerlos un poco más en contexto, hablándole a Sedrat, Mesac y Abednego. Aquí ellos fueron llevados delante del rey porque se negaron a adorar a la estatua que él había erguido para que cuando sonara la música todo el mundo en el reino tenía que adorarlo. Pero ellos tres se mantuvieron firmes a sus convicciones y dijeron, no, yo solo adoro a uno. Y eso les costó que fueran llevados delante del rey. Entonces, para ponerles un poco de contexto, estamos en una situación crítica delante del rey, delante de las demás personas que fueron quienes los acusaron y su vida está en peligro porque no les había contado, pero si en el decreto que firmó el rey, si ellos no adoraban esa estatua, su vida estaba en peligro. Entonces el rey les dice, les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho, cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios con minúscula podrá rescatarlos de mi poder? Y esta es la respuesta así más gangsta de la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. Y le dicen, oh Nabucodonosor, ¿sabe qué? No necesitamos defendernos delante de usted. No necesito decirle por qué no lo voy a hacer ni qué va a pasar. Yo quiero decirle, versículo 17, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Pero ojo a esta parte, que es lo que a mí me vuela la cabeza. Dice, sin embargo, su majestad, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Imagínense, se le desencajó la cara de lo enojado que estaba. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual y ordenó a algunos de los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente desvestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropa. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los tres hombres. Hasta aquí. Si usted no se conoce esa historia, podríamos decir, híjole, ¿dónde estaba Dios en medio de todo eso? Sí, muy lindo todo, muy lindas sus convicciones, súper valiente los compillas, pero ¿dónde estaba Dios en medio de todo eso? Y yo me pongo a pensar, ¿no es esa la pregunta que tal vez nos hacemos en medio de este tiempo de cuarentena? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está Dios cuando tal vez te redujeron la jornada laboral? ¿Dónde está Dios cuando tal vez su contrato laboral fue suspendido? ¿Dónde está Dios cuando tal vez tenés una persona enferma, cuando tenés una situación de riesgo que te hace más vulnerable a la enfermedad? ¿Dónde está Dios en medio de todo eso? Y a mí me impacta muchísimo qué tan fuerte y qué tan firme eran las convicciones de estos tres jóvenes, que estuvieron dispuestos a pararse frente al rey y decirle, y aún aunque Dios no nos rescatara, no vamos a negarlo. Y yo me pongo a pensar, ¿qué había detrás de todo esto? ¿Qué es lo que buscaba el rey? Porque si lo vemos así, la vida de ellos tres en ese momento, pues sí era algo valioso por lo que ellos representaban ante Israel, ser príncipes y lo que estaban ejerciendo en ese momento en el gobierno. Pero ¿qué es lo que él estaba buscando verdaderamente? ¿Qué es lo que él buscaba que ellos no quisieron darle? Y fue su adoración. Y fue entregarle su corazón. Fue el decir, por miedo, yo voy a rendir lo que yo sé, lo que yo creo y por lo que yo he vivido para conservar mi propia vida. Él lo que estaba buscando era que de una u otra forma le entregaran lo que ellos habían decidido tiempo atrás, entregarle solo a Dios. Y me pongo a pensar, ¿no nos hemos sentido nosotros tal vez muchas veces así? Frente a un horno al que están calentando 7 veces más, frente a un horno que cada vez se calienta más, con las noticias, con los videos en redes sociales, con los mensajes en los grupos de WhatsApp, con las decisiones que toma el gobierno, que tal vez toma las personas en nuestro trabajo, y sentimos como que el horno se está poniendo cada vez más caliente. Y algo que como cristianos a veces no estamos acostumbrados, y es a sobreponerlos o a enfrentarnos a las pruebas, y saber que el hecho de creer en Jesús no nos hace exentos de pasar por prueba, pero sí nos abre la puerta a ver un milagro aún mayor,
A mí me impacta muchísimo saber que los soldados que ataron a ellos, a los tres muchachos, cuando los iban a arrojar al horno, se quemaron de lo caliente que estaba. Y uno esperaría que hasta ahí llegara la historia, pero lo que sigue es algo que a mí me impacta muchísimo. Esta versión nos da toda una descripción, que iban con su ropa, con su turbante, con su calzado, y uno esperaría que cuente cómo empezaron a arder, cómo empezó a oler a carne asada literalmente, y tal vez sea un poco fuerte, pero yo me imagino que todos estaban esperando sentir ese olor y se impactaron al ver que las llamas ardían, y en medio de las llamas apareció una figura que nadie estaba esperando, nadie de los que los lanzaron al horno, pero sí estoy segura que los que fueron lanzados al horno estaban conscientes de en quién estaba puesta su esperanza. Y es que tal vez hasta ese momento parecería una figura que no estaba presente en medio de toda la situación, o que no había hecho algo para manifestarse hasta ese momento, hasta ese instante de estar frente a las llamas o adentro del horno, y fue una cuarta persona. Fue esa figura como de ángel, de Jesús en medio de ellos tres, que hizo que el rey dijera, suan toque, pero no habían echado tres, y ese otro cuarto, ¿qué está pasando? Y no los habíamos echado amarrados, porque es un suelto, ¿verdad? Y es que en medio de las llamas yo creo que se abre una oportunidad única de ver a Dios como nunca antes, de ver a Dios en medio de las circunstancias dolorosas, de ver a Dios en medio de las circunstancias que tal vez no teníamos planeadas, porque me incluyo y me incluyo a mi familia. En medio de esta crisis no te estamos hablando de un punto de vista de todo es perfecto y nada nos ha afectado, hemos tenido muchas noticias difíciles, pero sobre todo hemos tenido que decidir creer que en medio de las llamas vamos a ver a Jesús y vamos a poder creer que vamos a salir de esto. Lo más increíble, tal vez aparte del hecho de que hubo uno más entre las llamas, fue el hecho de cuando el rey vio eso, dijo, no, tenemos que sacarlos. Y cuando lo sacaron, dice la Biblia que ni siquiera su pelo olía humo, ni su ropa se había quemado, ni parecía que algo hubiese pasado en ellos o que hubieran estado expuestos a esas llamas, a ese horno calentado 7 veces. Y es que yo creo que hay un trabajo interno que también Dios está haciendo en nosotros, porque la prueba a veces o muchas veces no está destinada para cambiar algo externo, sino algo interno. Sí, muchas veces corremos a orar y a pedirle a Dios, sácame de aquí, pásame por esta prueba rápido, y lo que Dios quiere hacer es un trabajo interno para que cuando salgas de ahí definitivamente seas otra persona, para que la prueba, para que ese olor a humo no se quede impregnado en nosotros, ya sea por medio de la amargura, de la tristeza, de la falta de fe, o de sentir como que hubo un momento en mi vida en que Dios me abandonó. Una de las cosas que quiero hacer el día en que llegue al cielo es preguntarle a ellos qué se siente estar en medio de las llamas y que el fuego no te toque, pero sobre todo qué se siente poder ver a Jesús y saber que por el cual yo estuve dispuesto a dar mi vida, apareció. Porque yo te digo algo, si hay algo que yo estoy segura que tiene nuestro Jesús, es que es fiel. Si Él estuvo dispuesto a darlo todo hasta la muerte, este no es el momento para que nos dé la espalda y nos abandone. Pero sí es el momento en que muchos de nosotros vamos a ser probados en nuestra fidelidad y sobre todo en nuestra adoración. Y yo hoy te invito a que así como Sadrach, Mesach y Abednego, decidas desde antes ante quién te vas a inclinar. Que no nos unamos a la corriente de lo que está pasando, a todo ese montón de temor, angustia, de ansiedad, sino que podamos ser de los que deciden, aunque tal vez no sea lo más fácil ni sea lo que quieras hacer en tus emociones, puedas sacar un rato y decirle, Dios, gracias, porque yo sé que te voy a ver, gracias porque tú me vas a dar la salida, gracias porque de esta voy a salir, y le des la oportunidad a Jesús de mostrarse en medio de las llamas. Y lo más lindo de todo esto, una de las cosas que a mí más me consuela, es saber que ellos no fueron solos al horno. No solamente Jesús estuvo ahí, sino también tuvieron compañeros que definitivamente tuvieron que haberles dado ese ánimo extra. Y yo creo que muchos de nosotros podemos consolarnos unos a otros y animarnos a saber que de esta vamos a salir, y cuando salgamos el único que va a recibir toda la gloria y la honra va a ser Jesús, y van a haber muchas personas que lo conozcan a través de nuestro testimonio, y no porque no hayamos entrado al horno, no porque no hayamos entrado a prueba, sino por la persona que salió de ese horno. Entonces yo te invito el día de hoy a que puedas decidir a quién y a qué le vas a dar tu adoración, y aunque sea lo que no parece racional, aunque sea lo que no parece lógico, tenemos que creer en un Dios que es capaz de hacer lo imposible y que vamos a ver en medio de las llamas. Así que esto es lo que te quería compartir el día de hoy. Espero que puedas sacar tiempo para inundarte de la presencia de Dios y de ese amor que echa fuera el temor. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!